buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más a este espacio de informativo de ZDB Matutino. Hoy, miércoles 10 de mayo de este año 2023. Le damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio de información. Mi nombre es Daniel García, saludo con muchísimo gusto a mi amigo, mi compañero Milton Iván Peralta de Diario El Volcán. Milton, ¿cómo andas? Buenos días. Muy buen día, Daniel, todo auditorio. Gracias por vernos y felicitar a todas las mamás por este 10 de mayo. Así es, Milton. Pues hoy, 10 de mayo, es una fecha pues, importante. Recordemos, hoy es 10 de mayo. Y bueno, pues muchísimas felicidades para todas las mamás. Para todos, esperemos que sea un día muy, muy agradable. Y Milton, pues esperemos que se la pasen de lo mejor. Así es. ¿Verdad? Que la festejen y las apapachen. En un mes, pasadito de un mes, también se viene el Día del Padre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Así es de que, así como se va a corresponder a las mamás, pues esperemos que también se correspondan a los papás. Milton. Espero que sí. Es un día casi siempre hay huracán. Siempre llueve. Siempre se cae el cielo. Pero bueno. Ahora es siempre fíjense que con el Día del Padre siempre varía. Sí, siempre, es un tercer domingo, ¿no? Es un tercer domingo del mes de junio. Entonces, por ahí si hacemos los cálculos, estaríamos hablando que el Día del Padre sería el 18, domingo 18 de junio. Así es de que, pues ahí está, también para que lo tome mucho en cuenta. Y el próximo 15 de mayo, en 5 días, será también el Día del Maestro. Así es de que, bueno, pues ahí está parte de esta información. Muchísimas felicidades para todas ustedes y que se la pasen de lo mejor hoy en este Día de las Madres. Así es de que vámonos con la información, Milton, y vámonos a ir a las condiciones climatológicas que nos presenta la Universidad de Guadalajara. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues la situación meteorológica nacional es la siguiente. Tenemos un canal de baja presión en la región noreste y sureste de México, así también como el frente frío número 54 sobre la región noreste de México. Tenemos también la entrada de humedad del Pacífico, del Golfo y del Mar Caribe. Estos tres sistemas estarán aportando nubosidad y posibles lluvias principalmente sobre la zona alta de la Sierra Madre Oriental y también un viento fuerte arrachado sobre las zonas altas de la Sierra Madre Occidental y sobre la Sierra de Baja California. Esto es a nivel nacional. Condiciones actuales, bueno, pues amanecimos en el área metropolitana de Guadalajara con temperaturas entre 16 y 18 grados y se espera para la tarde temperaturas entre 34 y 36 grados con viento arrachado de 35 kilómetros por hora del noroeste. Y para el amanecer de mañana se espera que esté despejado con temperaturas mínimas entre 18 y 20 grados. Es lo que tenemos por el día de hoy. Que tengan un excelente día. Gracias. Bueno, pues ahí está parte de esta información. Así es de que, bueno, pues vámonos, Milton, con notas policíacas. Así es. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Resulta que enfrentan proceso penal dos abusadores de menores, esto como resultado de las investigaciones bajo el protocolo de perspectiva de género que realizó la Fiscalía Especial Regional, el cual fueron vinculados a proceso un par de sujetos por probable responsabilidad de abuso sexual contra dos menores de edad en diversos hechos. El primero de ellos fue Feliberto Guadalupe, quien, de acuerdo con las pesquisas, abordó a un adolescente quien presenta características especiales debido a una enfermedad diagnosticada, por lo que aprovechando dichas circunstancias, se la llevó en su motocicleta a un domicilio ubicado en la colonia Centro, esto en el municipio de Tapalpa, donde presuntamente la agredió el 26 de diciembre del 2021. La familia de la víctima, al tener conocimiento, denunció penalmente al individuo ante la Fiscalía Especial Regional del Distrito 6, quien realizó las investigaciones que permitieron acreditar la posible responsabilidad de Filiberto en la comisión del delito de abuso sexual infantil. Y el siguiente caso fue señalado José Alfredo. De acuerdo con las pesquisas, el pasado 22 de abril, por la fuerza introdujo a un adolescente a un búngalo en construcción, el cual se encuentra ubicado en el poblado San Juan Cozala, en Jocotepec, donde presuntamente la atacó.
Así que también fue denunciado por el delito de abuso sexual infantil, por lo que fue judicializado. Así que pues dos que caen al bote por abuso sexual infantil. Perfecto. Y bueno, vámonos con más de la información, Milton, y una de las notas recientes que se daba durante los, pues los durante los primeros minutos ya de esta mañana. Fíjate que a través de un comunicado que emite Protección Civil Estatal del estado de Colima, comenta que durante la madrugada de este miércoles 10 de mayo, un autobús que salió de Colima con destino a Mazatlán, Sinaloa, sufrió un lamentable accidente donde cayó a un barranco en el que viajaban el equipo infantil de fútbol del Club Deportivo Villa de Álvarez, quienes tenían participación en la Copa Mazatlán 2023 de fútbol infantil. Este accidente se registró alrededor de las 4 de la mañana por la autopista, en el kilómetro 73 y 74, a la altura de Ostotipaquillo, Jalisco. Al lugar ya llegaron unidades de emergencia para trasladar a los lesionados. Se tiene el registro de un adulto sin vida y varios heridos. Hasta el momento no se tiene más información. En el camión viajaban 48 personas. Así es de que, pues, lamentable pues este accidente, Milton. Por ahí ya a través de las redes sociales ya veíamos algunas imágenes de cómo pues prácticamente quedó el accidente. Y hay una actualización también por parte de la gobernadora del estado de Jalisco, perdón, De Colima. de Colima, Indira Vizcaíno, en el cual comenta que sobre el lamentable accidente de un autobús de pasajeros ocurrió esta madrugada en Jalisco, en el que viajaba un equipo de fútbol infantil en Villa de Álvarez, el cuerpo técnico de sus familiares. La información recabada por Protección Civil Estatal es la siguiente: una mujer adulta, madre de uno de los niños, lamentablemente perdió la vida. Hay adicionalmente 9 personas lesionadas, una de ellas con lesiones graves, 8 personas con lesiones no graves, de ellos son 2 menores de edad. Por ahí comenta que me he comunicado con la familia de la mujer fallecida y además de haberle externado nuestras condolencias, le hemos ofrecido toda la ayuda que requieren y lo mismo para el resto de las personas afectadas. Se ha instruido al titular de la Secretaría de Gobierno de Colima que mantenga comunicación permanente con los familiares para apoyarles en todo lo que requieren y Protección Civil Estatal Colima se mantenga informado al respecto. Entonces, bueno, pues ahí está parte de esta información. Pues fue aquí este accidente, aquí en estas inmediaciones del estado de Jalisco. Se dirigían a una competición allá al estado de Mazatlán. Y pues bueno, pues hasta el momento nada más es una persona del sexo femenino quien perdió la vida. No se dice por el momento, solamente de los lesionados graves, pues solamente son 2 menores. Nada más los que tienen reportados. Pues lamentable, Pues ¿no? sí, lamentable, lamentable esta situación. Milton, ¿qué más tenemos? Hubo una volcadura donde dejando el saldo de una persona lesionada, esto en el kilómetro 105 de la autopista Guadalajara-Colima, en las inmediaciones del punto conocido como Cuatro Caminos de Tuxpan. Hasta ese punto se trasladaron elementos de la Cruz Roja de Ciudad Guzmán para brindar las atenciones prehospitalarias al joven de entre 25 a 30 años de edad. Lesionado, eso el día de ayer. Perfecto, bueno, pues ahí está parte también de esta información. Y bueno, pues nos vamos a ir con más de las notas. Por ahí ahorita deja nada más que encuentre la información. Y bueno, pues siguiendo con más de las notas para presentarles a todos ustedes. Por acá tenemos más de la información. Y bueno, pues en más de las noticias, fíjense que pues accidente carretero deja saldo de una persona sin vida. Saldo de una persona sin vida dejó un accidente carretero sobre la carretera libre en el kilómetro 179 a su paso por el municipio de Piguamo. El accidente se registró entre una camioneta y un camión de carga pesada que chocaron de frente. Paramédicos de Protección Civil Jalisco acudieron al sitio donde solo confirmaron la ausencia de signos vitales del conductor de la camioneta,
que pues se encontraba prensado, por lo que se le tuvieron que hacer las maniobras de rescate del cuerpo para llevar el proceso y el levantamiento del mismo por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Ahí está parte de la Pues ahí está, información. parte. Perfecto. Listo. Pues bueno, pues vámonos a ir, señores, a un corte comercial y regresamos porque todavía tendremos más de la información que presentarles a todos ustedes. Una breve pausa y regresamos. Mágico Café, el original de Amacueca, te ofrece a la venta el mejor café de altura de la República Mexicana. Orgánicos, naturales, lavados, honey y especialidades. Además, puedes disfrutar de sus servicios en cafeterías y panini. Encuéntranos en Primero de Mayo. También tenemos venta de accesorios para café, termos, cafeteras, filtros, prensas y mucho más. Continuamos con más de la información. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos acompañando a través de este espacio de informativo EZDB Matutino. Y bueno, pues vámonos a ir con más de la información. Agradecerles a todos ustedes el favor de su atención por estarnos sintonizando en este miércoles 10 de mayo de este año 2023. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de las páginas tanto de Diario Volcán, Enlace Zapotlán y a través de la página informativo EZDB. Continuamos con más de la información. Fíjense que liberan calles del primer cuadro de la cabecera municipal de Zapotlán el Grande. Retiran bienes mostrencos de la vía pública. El gobierno de Zapotlán el Grande, a través de la Dirección Operativa de Policía Vial y Jefatura de Inspección y Vigilancia, aquí quisiera hacer una corrección, porque no es policía vial, ¿eh? No es policía vial, es Tránsito y Vialidad Municipal. Recordemos que la policía vial simplemente se mete a hacer operativos con lugares o con cosas
verdaderamente específicas. De la inspección de vigilancia, ahí sí, implementó una serie de operativos para liberar las vialidades del primer cuadro de la ciudad de objetos que obstruyan el libre tránsito a fin de garantizar la seguridad de peatones y conductores. El propósito es mantener las calles libres y sean de uso de todos los ciudadanos. Para ello, agentes viales e inspectores municipales recorrieron el centro para detectar lugares de estacionamiento que se apartan con señalamientos o artículos publicitarios que impedían el paso a uso de la vía pública. Jorge Jiménez Pérez, director operativo de Policía Vial, o en este caso también que es de Tránsito y Vialidad Municipal, no sé por qué se está denominando como Policía Vial, indicó que los particulares que cuenten con estacionamientos exclusivos debidamente autorizados, en este caso la línea amarilla, podrán disponer únicamente del lugar que se otorgó sin invadir otros cajones ni las vías públicas destinadas al tránsito vehicular. En esta primera etapa se han retirado de las calles cubetas rellenas de cemento, botes, llantas, anuncios de no estacionarse, anuncios publicitarios, incluso macetas que fueron trasladados a la Academia de Policía para que los propietarios pasen a recogerlos, con una advertencia de que en caso de reincidir se procederá a sancionar la finca que disponga dichos bienes mostrencos. La multa puede ascender a 6 UMAS, equivalente a 622.44 pesos. Así es de que, bueno, pues ahí está esta información. Y esta es una nota, es un boletín de área de comunicación social. Y aclarar que Tránsito y Vialidad no es policía vial, ¿eh? No es policía vial. Digo, no sé si después de los sucesos de los que les presentamos ya hace unos días se quieran denominar como policía vial, bueno, pues es otra cosa porque el Departamento de Tránsito y Vialidad Municipal no tiene la facultad que tiene una policía vial, ¿eh, Milton? Pues sí. Pero qué bueno que ya quitaron muchos letreros porque la gente lo estaba poniendo, ¿no? Ya ni Sí, sabías uno si realmente mucha pagan o gente ponía no. las cubetas, incluso se ha detectado también, digo, cuando vas a hacer este tipo de acciones, Milton, debes de puntualizar bien, no nomás porque sea una información de relumbrón, como se le dice, porque se ha visto también que incluso en los propios parquímetros se apartan Sí. también los lugares. Entonces, pues bueno, son muchas cuestiones. El día de hoy, bueno, esto se hizo hace 2 días y ya vemos algunos puntos que todavía hay gente que todavía tiene letrero. Entonces, no sé si O nada más accionaste ese día, vas a estar accionando diario. Entonces, si uno puede denunciarlos también, los puntos. habría que checar también, habría que checar. Es la información un poco incompleta. Escueta. Incompleta, yo también traté de llamarle de hecho fue ese mismo día que recibí la información, quise marcarle al director de tránsito, Jorge Jiménez, y bueno, pues como siempre, la respuesta muy, muy seca, ¿no? Habría que aclararle al director de tránsito y movilidad que pues ante este tipo de cuestiones pues no hay que estar resentido porque pues eres un servidor público, estás expuesto a que te señalen pues tanto lo bueno y lo malo. Creo que ahí por ahí se lo ha tomado ya muy a personal, porque sí, fue una contestación muy seca, fue una contestación de que pues si quieres más información ven a la oficina, con algo muy simple, ¿no? Que se le había preguntado. Entonces, pues es una nota muy incompleta para hacer un boletín del área de comunicación social, ¿verdad? Pues bien. Por lo pronto, pues, Pues qué bueno que le están quitando los botes, no, porque también uno sí. ya ni sabe si realmente si Y pagaron la línea amarilla o sí, no. y qué bueno, y también, como lo estaban reiterando también hace unos días, eso sí, se continúa con la liberación de espacios que nomás también llegaba la gente y pintaba Ah, sí. en amarillo. Entonces, pues también ya les quitaron, con decirte, les quitaron a la Procuraduría Agraria Su espacio. ese espacio, ¿eh? Porque Bueno, pues si no lo nomás pagaban, no, no. Era la pintadita, por ahí nada más traía un número de folio, porque ni siquiera llegaron y bolas también Bueno, le si no lo habían pintaron, renovado, ¿sí? también. Entonces, Al digo, ejido también hace mucho tiempo que le quitaron.
Habría que checar ahí, digo, la Procuraduría Agraria, siendo una instancia federal, no puede ser que no puedan pagar un cajón De de este estacionamiento. exclusivo, porque la verdad sí se ocupa, pues, para, sobre todo para mucha gente Mejor que paguen en el adulto. estacionamiento que está a un lado. No, Mejor que imposible. paguen No, no, no. Ahí andan buscando dónde estacionarse, pero bueno, así pasa. Pues vámonos Milton, al vámonos. municipio de Gómez Farías, donde entregaron una cocina Menutre. Dice el alcalde Néstor de la Cruz que un logro más a favor de la educación, con el objetivo de brindar desayunos calentitos y nutritivos, entregamos a la escuela la mayor cantidad de alumnos de Gómez Farías una cocina Menutre. Esto para la escuela Juan Rulfo, que recordemos fue por 100% remodelada hace unos meses y se sigue equipando ahora con una cocina Menutre. Así que un trabajo más por parte de este gobierno municipal de Gómez Farías por el bien de la educación. Perfecto, muy bien, ¿no? Pues qué bueno que ya se está haciendo más Milton por estas ahora sí que cuestiones, ¿no? Estos ejercicios que ahí van. Pues bueno, pues vámonos a ir con más de la información. Fíjense que pues Gómez Farías Femenil le ganó al municipio de Zapotlán el Grande. El pasado fin de semana, con dos goles de la jugadora con la camiseta número 14, Yesenia Flores Calendario, la selección de fútbol municipal de Gómez Farías Femenil, en calidad de visitante, ganó en el Estadio Santa Rosa de Ciudad Guzmán contra Zapotlán el Grande, por lo que este representativo lleva tres partidos ganados, un empate, 12 goles a favor y 0 en contra. Por ende, se ubican en el segundo lugar del grupo 7, en posición de liguilla, a 2 puntos de líder Tecalitlán. Pues muchas felicidades para la selección femenil de Gómez Y la de Farías. Zapotlán nomás no levanta nada, ¿no? Pues las de Guzmán, pues venían a la baja. Es que yo creo que afectó también mucho el tema del partido de Zapotiltí. Pues solamente traían dos jugadoras de banca. No, pues no. O sea, eso se vieron rebasadas ahí. Y ahora acá también, pues fue un partido, pues, no sé, cerrado casi durante todo el partido. Ya hasta el final cayó la segunda dotación. No, hasta la fecha es que no sé cómo cayó el primer gol. Pero desde que estábamos mirando por ahí, desde el minuto 20 del primer tiempo, ya Gómez Farías ya iba ganando. El segundo cayó hasta casi el final de que se acababa el partido. Un partido muy, muy cerrado, cuando uno esperaba que Zapotlán el Grande pudiera ganar, o digo, empatar Empatar, el marcador. Pues no. pues ni Eran modo, jugadas de ida y vuelta, pero pues no. pues ni modo, pues, Así pasó. una victoria más para Gómez Farías. Así es, Milton. Pues bueno. Pues Hacemos el vámonos a ir a corte. un corte comercial y regresamos, porque todavía tendremos más de la información que presentarles a todos ustedes. Una pausa y regresamos. Mágico Café, el original de Amacueca, te ofrece a la venta el mejor café de altura de la República Mexicana. Orgánicos, naturales, lavados, honey y especialidades. Además, puedes disfrutar de sus servicios en cafeterías y panini.
Encuéntranos en Primero de Mayo. También tenemos venta de accesorios para café, termos, cafeteras, filtros, prensas y mucho más. Continuamos. Gracias a todos ustedes por seguirnos acompañando a través de este espacio de informativo EZDB Matutino. Milton, tenemos más de la información. Así es, vamos a ver una entrevista con el regidor del PT, Ernesto Sánchez, sobre el cabildo abierto que va a haber en el Fresnito. Recordemos que ya hace unos meses hubo uno en Tequisayana. Sí, sí, sí. Vamos a ver toda la información. Perfecto, vamos a ver. Fíjate que se presentó la iniciativa para llevar a cabo cabildo abierto en la delegación del Fresnito. No se había presentado antes porque estábamos viendo los avances que había dentro de la primera sesión de cabildo abierto que se hizo en la delegación de Atequizayán. Una vez que avanzaron los trabajos, una vez que estamos al 75-80% de los trabajos que en su momento se comprometió el propio cabildo, el propio ayuntamiento, el propio gobierno municipal para llevarlas a cabo, y una vez que se están desarrollando, es por eso que presentamos ahora la iniciativa de cabildo abierto en el Fresnito, en el cual desde luego ya le estamos avanzando, pero antes de que lleguemos a hacerlo ahí en el Fresnito, ya le vamos a tener avanzado algo. Entonces ya se presentó, estamos en espera de la fecha que nos dé la Secretaría General de aquí del Ayuntamiento para trasladarnos a la delegación del Fresnito y llevar a cabo la sesión de cabildo abierto ahí en el lo más seguro es que sea en el centro de ahí del poblado, quizás en las canchas. Si es muy temprano, quizás sea en el domo que está ahí de la escuela de la secundaria. Varios de los temas que nos están solicitando es en cuanto al agua. Uno de esos puntos es el agua en su repartición. Nos encargan por ahí también el que haya una verificación por parte de Zapasa con algunas membranas que se han instalado, algunas ollas que les llaman algunos aguacateros, y ver y llevar a cabo algunas verificaciones por la captación del agua, y que en su momento merma acá para su llegada a la delegación, ¿no? También en otro de los puntos nos pidieron un reempedrado dentro de las calles principales, en donde hay algunos pozos o donde la piedra ya se soltó, y nos están pidiendo esa reparación. Otro de... Fíjate que algo que me llamó mucho la atención dentro de las peticiones que hacen y que de forma reiterada nos lo ha hecho saber la delegada, es el que en la delegación del Fresnito lo utilizan para ir a tirar mascotas, para ir a tirar gatos, para ir a tirar perros, que es muy común el que vayan y los tiren y los dejen allá, y nos están pidiendo precisamente letreros para evitar el abandono de estos animalitos. De la misma manera nos están pidiendo también que vaya personal de aquí del área de salud animal a estar en constante checando la mayoría de animalitos que andan por ahí dentro de las calles, que son muchos, digo, para mencionarlo dentro de alguno de los puntos que están pidiendo para el cabildo abierto, pues ha de estar grave, ¿no? También nos están pidiendo letreros que digan poblado próximo, un letrero que diga que es la delegación del Fresnito, puesto que hasta la fecha no existe ninguno. Hay una entrada antes de donde está la curva de carretera, y que no tiene ningún letrero, que es entrada para la población, y es parte de lo que nos están pidiendo y que por supuesto vamos a atender. Perfecto. Otro lugar. Bueno, pues ahí está parte de la información ya de lo que comenta el regidor Ernesto Sánchez. Y bueno, pues ya se llevará a cabo esta segunda sesión de cabildo abierta. Ya hace algún, pues ya hace que unos meses, ¿eh? Que ya hace varios meses se hizo una Tequisayán. En Tequisayán, que por cierto, estaban, bueno, había algunas problemáticas ahí que se estaban comentando
al respecto. Y bueno, pues ahora se viene el tema del Fresnito, en el cual pues se llevará a cabo. ¿Cuándo se llevará a cabo esta? No han dicho. No han dicho. No, tarde, no han dicho. No han dicho. Esperemos que pronto. Creo que ya está aprobado, ¿no? Ya nada más. Sí, nada más falta poner fecha. Ya la aprobaron, nada más falta poner fecha, cuándo, y pues empezar a solucionar algunos problemillas. Perfecto. Yo creo que primero quieren solucionar algunos problemillas para que no se les vaya ahí a calentar el negocio, ¿no? De la gente. ¿Será la solución de lo del tótem? Y le van a poner un tótem como a Tequisayán. No tenemos agua. No hay agua, pero el tótem está fregón. Está aquí, a la entrada. Aquí a la entrada, ¿no? No. Bueno. Pues lo que sí ya cambiaron las lámparas de la luz, lo anunciaban hace algunos días. Uh-huh. Quitaron, pusieron lámparas solares. Sí, de hecho, quieras o no, pues hemos visto ahí a través de las publicaciones de la página del gobierno del gobierno municipal, que pues sí han estado dándoles mantenimiento. O sea, sí. Eso es lo importante, pues, pero que es casi también lo que muchas de las personas, sobre todo de estas delegaciones, piden, ¿no? Porque que pues, sí dicen que sí se abandona porque no se les da mantenimiento, y bueno, por lo menos ya. Sí, normalmente caen en el abandono, a pesar de que nomás tenemos dos delegaciones, nos olvidamos de ellas. Sí, sí, sí. Imagínate si tuviéramos como Zapotiltí o Tamazula. No, pues, no, también lo que dos, ¿no? Y tan cerquitas, ¿no? Sobre todo también. Pero bueno, pues ahí está parte de la información. Pues vámonos con información. Y vámonos con Zapotiltí, Milton. Con la mejor feria de la región sur de Jalisco. ¿O no? No, todavía no empieza. Yo, es ya, hasta octubre, ¿no? Nah. Ah, ¿no? ¿Esa no es? Ah, no. La con Zapotiltí. No, me perdón. No, pinta. Está pintando muy bien, ¿no? Sobre todo el lunes, el conjunto primavera. Pues, sobre todo esta semana. Atascó. No, esa sí, estuvo a reventar. O hasta en el templo, la gradería, eso, se subieron unas imágenes de drones. ¿Eh? Hay una finca a un lado del foro Pepe Villa, estaba retacada esa finca, uh-huh. Arriba. Hay otra que también estaba retacada. Hay una que no sé qué es, no sé si forma parte de ahí del templo del Señor del Perdón, que también había mucha gente arriba. Sí. Estuvo a reventar con esta presentación gratuita de conjunto Primavera, que podamos copiar algunos artistas que ya estuvieron en Zapotiltí y que se pudiera presumir que estuvieran en Guzmán. Yo creo que sí. Van el mexicano. Yo creo que sí. Ya por ahí me dieron el adelanto de algunas tres agrupaciones que van a la feria, que vienen a la feria de aquí de Guzmán. Tres de ellas, al parecer, una es la que repetiría de haber estado en Zapotiltí, va a repetir en la feria de Guzmán. También es una agrupación estelar, pues. La feria tipo San Marcos le quiere copiar a la de Zapotiltí. Está bien. ¿Eh? Está bien. Sí, la que iba a copiar resultó ser copiada, al final de cuentas, pero sí, el día de hoy, ayer en la noche fue, el lunes fue Conjunto Primavera, ayer estuvo los Yonix Zamacona, estuvo el hijo de, uh-huh. de José Manuel Zamacona. Usted recordará que José Manuel Zamacona falleció hace 2 años, el próximo mes de julio, cumple ya 2 años de haber fallecido, pues complicaciones ahí del tema del COVID. Y bueno, pues siguió el hijo es el que sigue interpretando. La gente lo recibió muy bien. Hubo un poquito de menos gente, un poco menos, pero también pues sí, el foro se llenó. Para el día de hoy, para festejar a todas las madrecitas, pues estará nada más y nada menos que también un artista del recuerdo, y que pues se dice que es oriunda de la delegación del Rincón, como lo es Estela Núñez, que también pues fue una solista que fue pues parte también de esa música del recuerdo. El jueves pues estará también, quieras o no, pues es parte del agrado de la gente, pues estará mi banda El Mexicano de Germán Román. Y el viernes estará Bruno de Jesús, quien fue vocalista de la banda Torera, que creo que ya no existe esa banda, y de la banda Cuisillos también, que también tuvo éxitos pues muy importantes
Entonces, pues también estará Bruno de Jesús en la feria de Zapotiltepec. Y que está pintando y apenas es su primera semana, ¿no? No, pues esta, de hecho, esta era la semana, Milton, la semana fuerte. Sí. Esta era la semana muy, muy, muy fuerte. Hay todavía una fecha que todavía está por confirmar, no se ha dicho exactamente quién vendrá, pero bueno, para presentarles bien de lo que se va a tener el fin de semana, por acá tenemos el cartel. Y para el sábado estará Nueva Era Music Show, creo que va a ser un grupo versátil. Este será a las 8:30 porque el sábado es el jaripeo baile de hay un jaripeo baile a las 4:30. Okay. Donde vienen la ganadería de los destructores H3H. Y bueno, pues también que es del agrado del público, este será allá en el lienzo Charro. El domingo 14 de mayo también pinta bien, porque a las 8:30 es Tiare Tairi, estudio de danza, y a las 9:30 estará Michelle Rodríguez, okay, la de la serie esa de 40 y 20. Ahí va a estar la comediante. Para el lunes 15 estará Teatro Maque Protec, Valencia Ley, acompañada del Cuarteto Continental. El martes 16 estará Oscar Durán, un comediante ya de la región, muy reconocido y que trae muy buen show también, hay que reconocerlo, es uno también de los buenos eventos. El Nuevo Tecalitlán estará el miércoles 17 de mayo, un evento del DIF que será temprano, Milton, será a las 5 de la tarde. El próximo viernes 19 de mayo, Milton, pues es un día importante también, es el día fuerte, porque pues también Zapotiltí estará a reventar a todo lo que da, porque son los carros alegóricos, el viernes 19 de mayo. El viernes 19 de mayo desde temprano, de ahí estará la Sonora Dinamita, y a las 11 de la noche estará la Sonora Chocolate. Pues se va a entonces poner va a haber velada ahí a todo lo que da. Yo considero que sí va a haber, por lo menos durante temprano sí va a estar a lo que da, por el tema de los carros alegóricos, porque mucha gente sí va a estar en los uh-huh. en los carros alegóricos. Yo creo que por la gama que vienen los artistas, a lo mejor pudiera ser muy contada la gente que vaya a estar. Y bueno, pues ese es el viernes. Prácticamente culminan las fiestas religiosas del Señor del Perdón este viernes, y la feria continúa dos días más, sábado y domingo, con el tema del baile de fin de feria con Alfredo Olivas, y a las 8:30 hay un evento todavía por confirmar, no sé quién vaya a estar en el foro Pepe Villa, el de Alfredo Olivas, recuerden lo que es en el Estadio Llanito, y ese sí tiene costo. Y el domingo, que también va a ser el último día, pues van a estar los Rucos, la clausura de la Feria Zapotiltí y Río Roma. No más. Está bien. Sí. Y gratis, exactamente. Y eso es lo que se tiene, Milton, para el día de hoy. Los Juegos Mecánicos ayer estaban solones, pero el teatro es el que sí estaba. No, pues que todo el mundo ya. A reventar. Y más a esa hora ya muchos los niños ya se los llevaron, sí, ¿no? Sí, sí. Porque aquí era la escuela. Así es, Milton. Entonces, eso es lo que se tiene para lo que resta de esta Feria Zapotiltí, lo que ya se tuvo, sobre todo el fin de semana, con el Juego de las Leyendas también. Uh-huh. Una gran respuesta. Y bueno, pues es lo que tenemos para aquí en la Feria Zapotiltí, Milton. Pues muy bien, pues ya llegó la hora chida. Pues vámonos, señores, llegamos a la parte final de este espacio informativo de ZDB. Agradecerles a todos ustedes el favor de su atención, muchísimas gracias. Recordarles que hoy tenemos un programa especial en el programa de Porfito y algo más, porque pues vendrán verdaderas voces autorizadas del fútbol llanero, del fútbol de la región, pues a platicar dentro de un debate el tema de la Copa Jalisco 2023, y pues el tema a tratar van a ser precisamente las dos selecciones, tanto la varonil y la femenil,
Recordemos que ya estamos en la varonil, pues ya estamos un poquito más de la mitad ya de avanzada de este torneo. Creo que ya nada más faltan 4 jornadas y pues prácticamente esta semana se abrirá ya un poco más el panorama para ver qué municipios pasarán a la siguiente fase. Entonces, el moderador pues será el buen amigo Fito y pues vendrán otras personas aquí a acompañarlo para poder platicar un poco más de esto. Como han visto el programa de Fito, que ha sido pues más un poquito de charla, un poquito de broma, un poquito de ambiente, pues en esta ocasión va a ser una edición diferente, al menos solamente en este programa, para que lo vean hoy a las 6 de la tarde, en donde pues se va a poner bueno. Se va a poner bueno, pues ahí no hay que perdérnoslo. No. Milton, ¿y algo más? Nada más agradecerle por estar con nosotros, recordarles que Diario Volcán, su versión impresa, ya está en circulación, puesto revistas y tiendas kioscos. Y pues felicitar a todas las mamás y que la celebren. Así es, y cariño. Que se la pasen de lo mejor hoy en su día. Nos vemos, aquí nosotros nos vemos el día de mañana a las 8:30 de la mañana. Que tengan todos ustedes un excelente día.